y este nuevo escenario aquí con el Harran Plus, pues me acompañan el alcalde de Piornal, Ernesto Agudíez, también Alejandro, que es el concejal de turismo, Mandy, que es el propio Harran Plus, y también dos mayordomos de la fiesta del Harran Plus, que se celebrará en Piornal los días 19 y 20 de enero. No me quiero también repetir de todo lo que hemos dicho antes a los medios de comunicación. Es una fiesta importante, como eran también, y también los unía a los dos, las Carantoñas, en el mes de enero en la provincia de Cáceres, y Harran Plus y Piornal pues se viste de gala para que también con su santo, porque también tiene San Sebastián como patrón de estas fiestas, y el Harran Plus pues recorre las calles durante estos días 19 y 20 de enero con estos nabos, que yo espero que sean más pequeños los que están allí para tirarlos, para un poco pues los que dan colorido a la fiesta de Harran Plus. Una fiesta de interés turístico nacional conseguido en los últimos años, y felicitar pues también al Ayuntamiento de Piornal, que ha sabido mantener viva lo que ha sido esta fiesta, haciendo que cada año sea más, que se convierta en un atractivo para la provincia de Cáceres, para Extremadura, y donde vienen visitantes ya de todos los sitios, y es recogido también por muchos medios de comunicación, lo que es internacional. También destacar, y lo voy a hacer yo, alcalde, pues que la fiesta va más, que en los próximos días se va a inaugurar un centro de interpretación del Harran Plus, para que esa fiesta del Harran Plus se pueda ver en Piornal durante todos los días del año, que se va a ver en ese centro de interpretación, y es una manera también de felicitar al Ayuntamiento, que lo mantiene vivo con ese centro de interpretación, como lo va a hacer durante todo el año. También lo hemos destacado en las Carantoñas, gente joven, los que están manteniendo la fiesta, los que están manteniendo la identidad de su pueblo, y eso yo creo que es importante y es de destacar. Felicitar a todos los piornalegos y todas las piornalegas para que pasen unas buenas fiestas, que son unos verdaderos también anfitriones de todos los visitantes que acompañan y recorren las calles de Piornal durante estos días. Nosotros, durante todo el año, la Diputación de Cáceres aprovecha a lo que también esta fiesta significa para la provincia, lo que esta máscara también, en ese, como he dicho antes, en ese festival de máscara en Lisboa, y cómo nos sentimos todos orgullosos de llevar también a esta fiesta, que es una de las más peculiares y de las más significativas dentro de nuestra provincia. Y también voy a decir algo que va unido a Piornal. Es compromiso de este equipo de gobierno que ese patrimonio que existe en Piornal, que es la Serrana, alcalde, esté abierta, contribuya también al turismo del Jerte, contribuya también al turismo de Piornal y contribuya también a la fiesta del Harran Plus, con una instalación abierta de alojamiento, que así es como debe de estar la Serrana, que esperemos que sea pronto. Le voy a dar la palabra al alcalde, a Ernesto, para que también nos cuente más, que ellos, que son los que lo viven, lo que es su fiesta, y después también pues mayordomo y el propio Harran Plus también nos contarán en qué significa, que yo creo que eso es lo más importante. Así que gracias, y os dejo con el alcalde. Bueno, presidenta, amiga Charo, muchísimas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a los medios que estáis aquí, que nos acompañáis y que nos ayudáis a dar eco a esta fiesta, y también por reiterar el agradecimiento a la excelentísima Diputación de Cáceres, porque es una institución que prácticamente sin tener que hablar con ellos están disponibles y dispuestos para colaborar, siempre lo hacen todos los años con esta fiesta tan importante, como decía la presidenta. Es la fiesta sin duda alguna más importante, más representativa y con la que más nos identificamos los piornalegos y las piornalegas, y hemos tenido el honor que el año pasado, como muy bien ha dicho también la presidenta, fuimos declarada fiesta de interés turístico nacional.
internacional, lo que nos llena de orgullo a nosotros como piornalegos, pero también nos llena de orgullo que pueda ser un recurso de primera magnitud de turismo que pueda usar toda la provincia e incluso toda la región. La verdad es que hay pocas fiestas con una singularidad tan importante como es Jarramplas, porque no hay nada parecido en ningún sitio del territorio nacional, y esta singularidad nos tiene que hacer y nos tiene que dar la capacidad de poderla utilizar y de poderla vender para comercializar y para poner en el mercado, sin duda alguna, toda la provincia, no solo el Valle del Jerte, no solo Piornal, sino Cáceres y, como he dicho antes, incluso Extremadura. Y estamos muy orgullosos, y os cuento una anécdota, porque ayer mismo... Porque es una fiesta que es tan importante, está tan arraigada, que de lo que más orgullosos estamos es de que está garantizada y asegurada su continuidad. Y os cuento que ayer vinieron dos madres al Ayuntamiento de Piornal para apuntar a sus hijos de apenas 14 años, porque la lista de espera llega hasta 2034. Estos dos chavales que se apuntaron, que fueron sus padres a apuntarles, chicos de 14, 13 años que tenían, se apuntan ahora para que cuando les toque ser Jarramplas, dentro de 18 años, pues no sean ya unos viajetes. Entonces quiere decir que, bueno, la fiesta está garantizada, los chicos ya se apuntan muy, muy jovencitos para poder tener una edad buena donde ser Jarramplas, porque hay que reconocer y hay que decir que es una fiesta con un desgaste físico increíble, y claro, si eres muy mayor, pues lógicamente ya las fuerzas no te acompañan igual que cuando eres un poco más joven. Reiterar también, porque es muy importante, que os hagáis eco de la inauguración que va a tener lugar el día 18 a las 12 de la mañana del Museo Centro de Interpretación o de Recepción de Visitantes de Jarramplas en Piornal. A las 12 de la mañana, no sé si os lo he dicho, pero lo reitero, nos acompañará el director general de Turismo, y también es un orgullo para los piornalegos pues tener este espacio para que todos aquellos que nos visiten, independientemente de la época del año, pues puedan disfrutar o puedan saber y acercarse a esta fiesta tan, tan importante para todos nosotros y para todas nosotras. También quiero hacer un agradecimiento muy especial, porque esto también hay que dejarlo claro, la fiesta, lo que es el meollo de la fiesta, lo que es la organización del desarrollo de los dos días, se hace gracias a los mayordomos y a Jarramplas, que son realmente los que corren con los gastos de lo que es toda la indumentaria, la preparación de absolutamente todo, los que marcan las rutas por donde va a ir Jarramplas, los que marcan quién se va a vestir, quién no se va a vestir. Bueno, en definitiva, un esfuerzo que hacen, que empiezan con él en octubre y rematan el día 19 y el día 20 de enero. Por eso, agradeceros, chicos, pues el esfuerzo que hacen año tras año pues todos los mayordomos y todos los Jarramplas por mantener esta fiesta. Tampoco me quiero olvidar de Pepa, de la tía Pepa, que es la que se encarga de hacer todos los años lo que es el traje, lo que es la base del traje, los patrones del traje. Es una mujer ya muy mayor, que tiene cerca de 80 años, y la mujer sigue colaborando activamente con la fiesta, y por eso, bueno, es importante pues también reconocer este tipo de figuras que trabajan desinteresadamente porque la fiesta continúe. Y yo no me quiero alargar mucho más, simplemente invitar a todo el mundo a que se acerque el día 19-20 de enero. Creo que por suerte vamos a contar con la presidenta, que se va a acercar a acompañarnos el día 20, de lo que te agradecemos que vengas, porque sin duda alguna es una muestra de apoyo muy importante, y espero que Fernando, el diputado de Turismo, también nos acompañe, que será sin duda alguna también un placer de que venga con nosotros. Y luego, pues bueno, responderemos a todas las preguntas que queráis. Os informo de una particularidad también, antes de despedirme: los nabos este año, bueno, como veis, aquí veis una muestra, les hay más grandes y les hay más pequeños, ¿vale? Esto es simplemente una muestra. Pero este año normalmente siempre les traíamos de Jarandilla de la Vera, de una finca. Este año, por problemas en la producción, no han cuajado bien los nabos y ha tenido la mitad de producción. Entonces hemos tenido que recurrir a otros sitios buscando nabos lo más parecido posible, y hemos tenido que llegar a Segovia a encontrar pues más o menos la mitad de kilos. Vamos a tener 9.000 kilos aproximadamente de Jarandilla y otros 9.000 kilos que traeremos de Segovia. Eso os lo comento como curiosidad, que a vosotros, a los periodistas, os suele gustar mucho. Y ya sin más, cedo la palabra al Jarramplas de 2016, que tengo que decir que viene de una familia donde su padre, sus hermanos han sido Jarramplas, su abuelo creo que también, una familia que toda tiene una tradición jarramplera muy, muy marcada. En Piornal todo el mundo es jarramplero, pero luego hay algunas familias que a través del paso del tiempo se han ido pasando los bártulos de hijos a padres y de abuelos a nietos. Él es
Él es Armando Vicente, le iba a llamar Mandy, porque todos le llamamos Mandy, pero bueno, Armando Vicente, os dejo con él, que va a ser el Jarramplas, que tiene mucho mérito, solo va a ser un Jarramplas este año, que es él, y va a ser una paliza tremenda, pero estamos convencidos de que va a dar una fiesta digna y a la altura de su pasado y de su presente. Muchas gracias por venir. Hola, buenos días. Esto es peor que vestirse de Jarramplas. Pero bueno, aquí estamos y nada más. Y lo que dice Ernesto, que mi abuelo lo fueron, mi padre lo fue tres veces, mi hermano también ha sido, los dos que tengo. Y nada, y ahí estoy a por ello y nada más, con orgullo. Y después de tanto tiempo llevando, esperando la lista, 10 años que llevo ya, desde 2006 que me apunté, pues con ilusión y ya está. Con ganas de que llegue y ya por todas. Yo creo que es mejor que le hagáis preguntas a él. Sí. ¿Podrías describirnos un poco el traje y sobre todo lo que llevas de base? Sí, pues mira, pues lo que es el traje de cinta, el patrón, como ha dicho Ernesto antes, pues lo hace tía Pepa, la mujer. Y entonces luego se van cosiendo cintas de retales y cosas de esas y se van cosiendo, ¿sabes? Y lo va haciendo mi madre y mi hermana, y eso lo han cosido el mío. Y luego los mayordomos tienen otro, igual que este. ¿Y la protección? Y lo que lleva la protección de dentro es de fibra de vidrio. Y la máscara igual, de fibra de vidrio también. Luego ya se pinta y así. Y luego lo que lleva el peso en total más o menos son 50 kilos. En seco. Luego ya mojado unos 60 kilos así, 10 kilos más. Y es lo que te hace que no duela mucho los nabos, aunque hay algunos que duelen todavía. Sobre todo en las articulaciones y cosas de esas, pues duele. ¿Se ha preparado físicamente para...? Sí, un poco así, andar, correr un poquillo así, pero bueno. Eso se lleva más psicológicamente que físicamente. Así que... ¿Qué significa para una persona de Piornal? Pues significa todo y nada más es un orgullo, porque es que eso se lleva adentro y ya está. Desde que nace uno, en vez de llevar el pan debajo del brazo, se lleva el tamboril. Así que desde que se nace, vamos, a poco tiempo de nacer, ya empieza con todos estos enreos. Quiere decir que el día 18, que no es fiesta todavía, es el día de los niños. Es decir, que los pionalegos y pionalegas chicos desde muy pequeños ya viven la fiesta, porque van a ir, el día 18 van a ir a la guardería, luego van a ir al colegio a visitar todas las clases y luego por la tarde se hace una tirada a Jarramplas especial solo y exclusivamente para los niños. Por eso, como dice Mandy, es un sentimiento muy arraigado que prácticamente desde que naces pues empiezas a participar de Jarramplas. Se hacen concursos de dibujo para niños, de máscaras para niños, es decir, que desde muy pequeñito ya el sentimiento de Jarramplas ya va dentro. Y si además eres de una familia donde abuelos, hermanos, todo el mundo ha sido, pues más todavía, claro. ¿Cuántos años tenías, Mandy, cuando te pues 20 años. De 10 años, tengo 30 ahora, pues 10 años. Y cuéntanos también de los materiales. El año pasado se probó con la fibra de carbono. De carbono, y no resultó. Cuéntanos, este año vuelve la... Pues eso, el año pasado, pues hicieron de otro material, de fibra de carbono, que pesaba un poco menos, pero no funcionó. No sobrevivió a los impactos. Sí. Se destrozó. Se rompió todo. Así que, nada, este año a lo antiguo y nada más. ¿Podrías comentar un poquito el desarrollo de la fiesta? O sea, ¿cuándo sales tú? ¿Qué es lo que haces por el pueblo? En fin, un poco. Pues eso va desde el día 19, por la mañana, se hace una ofrenda al santo por el pueblo. Se va pidiendo por las calles y a las 8 de la mañana, el día 19. Y se va pidiendo y ahí... Perdón. Y luego ya a las 10 más o menos, 10 y media, pues ya se visten, nos vestimos todo un ratillo. ¿Sabes? Los mayordomos, familia, compromisos y eso, pues nos vestimos de Jarramplas. Y luego ya por la noche, por la tarde... ¿Ese día salís? ¿Esa mañana? Sí, sí. Eso todo el día. Todo el día vestido de Jarramplas unos y otros. ¿Sabes?
El día grande es el 20, que soy yo solo, pero el día 19 son compromisos, mayordomos y familia y tal. Y luego ya el 19 por la tarde, va a las 7, se hace como un regocijo, como un... regocijo y ya está, ¿no? Regocijo, se va tocando una melodía con el tambor por las calles y para avisar a la gente que más o menos va llegando el día grande. Y luego ya por la noche, a las 12 de la noche, se hacen las alboradas, lo que son las alboradas. Y eso se va andando, me pongo en la puerta de la iglesia, de rodillas, y cuando suenan las 12 campanadas, me tengo que poner de pie y empezar a tocar el tamborín, una melodía. Marcha atrás. Marcha atrás, sin dar la espalda al santo. Es una procesión. Es una procesión alrededor de la iglesia, más o menos, y sin dar nunca la espalda al santo. Es el momento más emotivo de la fiesta. Y ya está, y luego ya pues a las 2 más o menos, 1:30 o 2, hay una de migas. Se dan migas, una cotación de migas para todo el que quiera asistir, para todo el pueblo y para toda la gente que quiera. Y luego ya pues por la mañana, pues el día grande ya. Y ya salgo yo. El día 20 a las 10 más o menos, 10:30, y voy hacia la iglesia, que es a la misa mayor, que es a las 11. Luego se hace la misa con las roscas y eso. Y luego ya la salida más importante, que es la de las 12 más o menos, que es la salida ya grande. Y ya hasta que el cuerpo aguante, pues ahí estoy, hasta la hora de comer más o menos, 1:30 más o menos, 1:15, 1:30, y luego se hace una ronda por la calle del pueblo, y luego ya comer. ¿En total cuántas veces salen jarramblas en los 2 días? Lo que soy yo son 5 veces, 5 salidas, contando el día 19 y el día 20. El día 19 una, y luego el día 20 5. Cuatro, perdón. Sí. Que sepáis que lleva 15 días que no se queda dormido antes de las 5 de la mañana, porque está dándole vueltas a la fiesta por el sentimiento tan grande y la responsabilidad tan grande, que antes ha dicho qué sentimiento tiene. Otro de los sentimientos muy grandes que tienen todos los que se visten de jarramblas es la responsabilidad de hacerlo bien para que la gente del pueblo, la gente que viene de fuera, disfrute de la fiesta. Y para daros una idea, el día 19 se visten entre 15 o 20 personas diferentes. Y el día 20 solo se viste él. Y los del día 19 acaban machacados. Pues imaginaros cómo puede acabar él, que se viste 5 veces a lo largo de los 2 días. Y eso es. Antes que, bueno, otros años ha habido 2 jarrambles, este año hay 1. ¿Cuál es el motivo? Hay libertad. Claro, cuando se apunta, tú te puedes apuntar solo, claro. Te puedes apuntar con otro, con otros dos. La lista de espera. Hay muchísima gente, si metes tú un año, avanza un poco más. Llega hasta 33, si apuntamos uno por uno. ¿Y eso no es el fin de la cofradía? No, cada uno se apunta al ayuntamiento. Eso es simplemente. El año pasado fueron 3, por ejemplo. Y se prepara esto, bueno, saben que esto no se prepara de un día para el otro, ¿no? No. Esto lleva mucho tiempo. Esto llevamos desde octubre. A principios de octubre empezamos ya con haciendo las máscaras y preparándolo todo. Para que no falte nada y para que esté preparado ya para los... ¿Cuántos pares de cachiporras hay? 201 cachiporras. Las cachiporras, se van tirando. Jarramblas se defiende a veces con estas, ¿eh? Pega a la gente con no, hombre, antiguamente era así. Antiguamente más. Sí, antiguamente era... Y la gente tenía miedo a jarramblas, porque como te engancharon con la cachiporra, te daba. ¿Sabes? Ya menos, ya no se tira casi nada la cachiporra. Pero bueno, como alguno dé algo fuerte, se la lleva. No. Pues es difícil hacer un
cálculo porque este año vamos a ver un poco lo que ha significado la declaración de fiesta de interés turístico nacional. Como es obvio, siempre cuando cae entre semana hay menos gente, pero creemos que ya el año pasado no fue muy precipitado, pero porque nos lo concedieron la declaración en diciembre y en enero fue la fiesta. Este año creemos que con la declaración de fiesta de interés turístico nacional se va a compensar un poco la pérdida de ser entre semana con el conocimiento más de la fiesta y con el reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional, pero no tenemos estimaciones, vamos a verlo este año por primera vez. Luego, otra peculiaridad es que este año tenemos 7 máscaras, esta es la que va a sacar Mandy el 20 por la mañana y está pintada igual que una que sacó su padre en el 85, aunque la suya era de cartón y esta de fibra de vidrio es el mismo dibujo, digamos. Es una expectación lo de las máscaras, porque Jarramplas y los mayordomos se lo dan a gente que les gusta, saben pintar bien y lo tienen escondido hasta unos días antes de Jarramplas, que ya las llevan y las presentan en el sitio donde ensayan y todo eso. Y bueno, hay mucho debate de a quién le gusta más una, a quién le gusta más otra, si una más clásica, más tradicional, que es otra más innovadora, más moderna. Bueno, es un debate muy bonito que se produce en el pueblo también con las máscaras. Hay 7, como ha dicho Alejandro. Este año incluso se sortea una. ¿Quedan papeletas o ya? Sí, todavía sí quedan. Pues yo creo que lo mío... Ya está. ¿No hay nada más? ¿Está todo ok?